como si yo te dije, primero son dos actos de una extraordinaria, de una exigencia extraordinaria de paciencia. Son actos complementarios porque dejar la escritura, que es un acto de contacto con uno mismo, e ir a contactarse con algo vivo, moverse, además, digo, lo pienso en términos casi gimnásticos, el hecho de tener que moverte, la jardinería te obliga continuamente a agacharte, levantarte, levantar cosas. Hay algo que se combina perfecto. Dejar de escribir y irte al jardín, o en este caso al balcón, y de pronto dejar también que el contacto con las plantas te permita volar la cabeza de tal manera que aparezca una nueva imagen y volvés a escribirla. Yo he llegado a escribir, en Ala de Criados tiene, Ala de Criados, mi última obra, tiene una imagen que es la del personaje de Pedro, el que hace Alberto Ajaca, que se tira, donde dice que se tira al agua entre las piedras, que surgió de un mareo que se me produjo en un momento que me bajó la presión por estar mucho tiempo agachado. Viste, cuando estás agachado un tiempo, hay un momento donde cuando te parás de golpe, sentís un mareo. Cuando yo estoy escribiendo, tengo como la sensación de que todo se vincula con todo. Sentí un mareo y en el medio del mareo pensé en alguien que se zambullía. Y me quedé agarradito a un árbol un rato hasta que se me pasó el mareo. Me fui adentro, agarré un cuaderno y empecé a escribir la imagen de este tipo que se tiraba, que se zambullía entre las piedras, que hacía como una especie de acto de destreza. Que me había aparecido como en el medio de esa alucinación de la bajada de presión. Bueno, yo lo tengo como muy, muy incorporado. Tengo incorporado, me gusta. Plantar una semilla y esperarla, por ejemplo, esperarla a veces durante un año hasta que salga y después durante 10 años hasta que se vuelva otra cosa, me resulta apasionante. Este es un arbolito en Teotihuacán, en México. Encontré un árbol de esto, que después descubrí que se llama colorín, que tenía unas semillas rojas bellísimas, esas semillas que podés usarlas para, las podés usar para hacer collares, un rojo coral bellísimo. Me traje las semillas, las planté, me puse a averiguar hasta que descubrí qué era y me dijeron que se volví a México en otro viaje y averigüé que es un colorín y en realidad descubrí que es una variedad de ceibo. Así como existe el ceibo criollo, este es un ceibo del norte de América, digamos, por lo tanto es tropical, tiene un requerimiento de clima diferente, pero por supuesto estas son plantas que tienen 5 o 6 años. Tengo algunas más grandes, tengo algunos ya tipo árbol. ¿Robás las semillas? ¿Eh? Por supuesto, donde yo puedo ver semillas, robo. Donde yo veo un lugar donde hay semillas, yo no puedo pasar sin tirármelas al bolsillo, a veces sin saber qué es, y a veces lo interesante es el tiempo que me lleva descubrir qué es lo que planté. Y tengo cosas que no sé. Por allá atrás tengo un arbolito que me lo traje de Colombia, de un hotel en el que estábamos en Manizales, y salí a caminar un día con Gonzalo Domínguez, con el músico del Niño Argentino. Le digo, Gonza, mirá lo que es este arbolito. Y vi que tenía semillas, me lo traje, la planté y ahí lo tengo. No tengo la más puta idea ni cómo se llama, nada. Estoy esperando que en algún momento me dé algún dato morfológico, ¿viste? Como para descubrir. Pero las plantas tienen algo, ¿viste? Hay algo. Con la escritura también, esto de robar algo que. Continuamente es lo mismo, tomar una semilla, robar una semilla. Vas por la vida y encontrás un cacho de algo que por alguna razón te llama la atención y lo que te guardaste es la semilla. Nosotros la llamamos imagen generadora, es una semilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te pasa cuando vos vas por la vida y de pronto ves una situación, algo, o te cuentan algo y de pronto sentís, ahí hay una obra? Mirá, y te quedás como, le guardás, como le guardás el perfume. Yo digo el perfume, acabo de arrancar una hojita de salvia que es muy perfumada, ¿no? Yo digo, como esa sensación, vos haces así y te queda, hay algo que te queda en la mano. Vas por la vida y
y ves una cosa, te cuentan una cosa. El otro día llego al teatro y uno de los actores de ALA, Alberto Ajaca, me dice, no, dice, me llegué tarde porque me quedé en la puerta del San Martín. Dice, me quedé con un amigo porque había un chabón borracho, borracho pesado, de esos que andan pidiendo. Parece que se acercó demasiado a un tipo a pedirle y el tipo le tiró gas pimienta en los ojos. El tipo estaba tirado en la vereda, borracho, y no veía porque alguien le había tirado, en la paranoia, le había tirado gas pimienta en los ojos. Y más allá de la impresión que me produjo socialmente, digamos, me quedé con la sensación de lo mismo que ahora, ¿no? Como el olor en las manos, como ahí hay un olor a una obra, ahí hay un olor a una obra. Y de pronto pasé por una armería y vi que venden estos, para defensa personal, te venden unas lapiceras truchas, que parecen lapicera, pero que en realidad son un tubito que tira gas pimienta. Cuestión de que vos podés llevar una lapicera para defensa personal. Y empecé a sentir, ese tipo que le tiró a un borracho en la calle, ¿le tiró porque le temía o porque estaba buscando la víctima propiciatoria? Necesitaba probar el arma. Y empezó a aparecer esto, salir a probar el arma. Y yo tengo la sensación que en este estado de paranoia en el que vivimos, en el miedo a la inseguridad y demás, la gente, por un lado se arma en defensa y por el otro lado se arma en cierta hipótesis sádica, en cierta hipótesis de venganza sobre aquel que teme, ¿no? Digo, venganza sobre el pobre, venganza sobre el marginal, venganza sobre aquel que cree que es el culpable de su desgracia porque no trabaja, porque se mama, porque no lleva adelante el modelo de país capitalista imperial que sueña. Y entonces, ¿qué hacemos? Me compro una lapicera de gas mostaza y espero que caiga alguno lo suficientemente margineta a tocarme y en ese momento le tiro a la cara. ¿Qué estoy haciendo? Estoy construyendo una obra futura. Voy a decir, ¿cómo será? No tengo la más puta idea. Voy a tener que plantar la semilla y esperarla 15 años hasta que me dé un fruto como este. Ojalá me dé fruto el año que viene. Pero hasta que yo no la plante, hasta que yo no siembre esa semilla, y la tengo que sembrar en la tierra de mi propio imaginario, y mi propio imaginario es lo que conozco, lo que he vivido, lo que creo, mis ideas, mis prejuicios, mis convicciones. Hasta que no la plante ahí, crezca, no voy a saber qué obra es. Y hay que regarla, y hay que cuidarla. Y también puede ser que un día pase un boludo y te la pise y quede ahí, y escribiste durante 4 meses y por alguna razón quedó colgado eso y no pudiste seguir. Bien, suena inevitablemente boludo decirlo, pero yo me siento un botánico de la dramaturgia. Yo tengo como la sensación de que también crío personajes y que también, de alguna manera, cuando estoy escribiendo, estoy armando como una especie de pequeño jardín botánico. ¿Y con Salomé cómo vas? Una tía mía tenía un dicho que nosotros repetíamos mucho en la familia y era tengo días. ¿Cómo anda, tía? Tengo días. Te diría que la mayoría de los días son buenísimos. La mayoría de los días son buenísimos. Hay momentos que entro en crisis con mi propia escritura. Los 4 actores que tengo son 4 bestias. Por suerte esto no lo van a escuchar ellos hasta que después que se estrene. Pero son cuatro fieras. Son 4 animales de teatro que les, como solemos decir en el gremio, le tirás un hueso y te hacen un perro. Yo le doy cualquier cosa y con cualquier cosa que les doy laburan y arman y siempre hacen una cosa nueva. Son fantásticos. A veces me pregunto si el texto que escribí está a la altura de semejante inversión de talento que hacen los 4 tipos creando sobre eso, que en el caso de Salomé de Chacra, es una obra muy sencilla, muy elemental, muy básica, de un recorrido extremadamente acotado en relación a lo que son otras obras mías, que tienen una enjundia, una búsqueda mucho mayor. Entonces, bueno, hay días que me lo cuestiono,